de softball masculino y femenino en la comunidad de Las Tablas. Cuando nos llaman, que hay un grupo de personas aquí que tienen una reunión con las ligas, las asociaciones y el viceministro del sur, Kennedy Vargas, organizada por la Unión Deportiva. Nosotros lo encontramos raro porque en ningún momento recibimos invitación formal de la Unión Deportiva, aunque sabíamos de la reunión, esperábamos que la gente de la Unión Deportiva, el presidente Leopoldo Portes Soler, nos invitara de manera formal, lo cual nunca hizo. Entendíamos que si no había ninguna actividad en el día de ayer, no teníamos por qué tener la instalación abierta. Entonces, al día de hoy, cuando llegamos, encontramos que dos de los candados estaban rotos y que habían jugadores y personas dentro del polideportivo. Nos reunimos con el personal, estamos haciendo las investigaciones, tenemos fotos.